Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y permítenos, Señor, esta tarde entrar a tu palabra, que cada corazón, cada hermano, cada hermana, cada hermano a través del internet, hermano y hermana, estén preparados, Señor, su corazón alineado con tu palabra, para que tu gracia y tu amor sea bajando en todos nosotros. Lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Juan. Juan 5, versículo 36. Juan 9. Leemos Juan 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 9, versículo 9, versículo 1, perdón. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo todo. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, te damos la gracia, rogamos que tu palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y sabemos, Señor, que hemos sido puestos aquí en esta tierra con un propósito, y ese propósito lo estamos cumpliendo, Padre. Oramos en fe, Padre, por los hermanos de Calbuco, Señor. Oramos en fe por los hermanos cercanos de Ensenada. Oramos por los hermanos, Señor, de Puerto Montt, por los hermanos de... Señor, seas tú obrando con cada uno de ellos. Que quizás los terrenos, los caminos están más de un metro de ceniza, pero eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Quizás muchos hogares han sido invadidos y el agua lo ha llevado todo, Señor. Seas tú bajando, Señor, ya que se encuentra con un grave problema. Que seas tú obrando en cada persona, en cada creyente que estuviera, Señor. Te rogamos por todas aquellas personas que seas tú obrando misericordia, Señor, obrando por esos animales que no tienen nada que comer, Padre, por todas esas aves. Eres tú el Dios grande que puede proveer para ellas. Ayuda a esas personas, Señor, ayúdale, guíale, guárdale, dale fuerza, Padre, para saber que este volcán no avisó, Señor, sino que solamente estalló, Señor. Señor, te rogamos, te suplicamos que seas tú guiándonos y guardándonos.
cuando, Señor, este pueblo de Puerto Montt estaban a 25 kilómetros, Señor, y estaban viendo que podía venir uno más fuerte ahora, te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos que tu gracia, tu amor sea bajando. Y ahora nosotros lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Y quiero que estén orando por el hermano Soto, que hoy día me decía el hermano Leiva, que estaban listos para operarlo de la cadera. Mi hermano Miguel Ángel Soto. Nuestro hermano Juan Quijada está de aniversario mañana, tiene reunión sábado y domingo. Tiene invitado al hermano Juan Bardones, al hermano José Cañete, al hermano, no recuerdo, el hermano González, Elías González. Así que si yo mañana fuera solamente por mañana, ¿cuántos mandan saludos para ellos? Amén. Amén. Yo creo que estamos contentos y agradecidos porque el miércoles nos permitió ir a orar por una persona. Amén. Que estaba quizás con 4 o 5 enfermedades. Amén. No le daban ni una esperanza y mi hermana escuchó el testimonio. Amén. Está mejor. Sí, Señor, amén. Y a él le damos la honra y la gloria. Amén. Él nunca, él dijo, quiero ser sincero. Amén. Quiero decir la verdad. Yo nunca acepté el Evangelio ni acepté nada, pero hoy día aquí estoy. Amén. Deseando y entregándome en sus manos. Amén. Después que me habló un rato, me dijo, haga lo que quiera, con el que estoy en sus manos. Amén. Es la manera de él expresarse, mi hermano. Sí. Pero lo que estaba contento, mi hermano, que él ha sido un varón que en su juventud, él tiene 70 años, amén, fue bien parrandero, pero también, hermano, fue bien, ha ayudado a mucha gente en la, amén, población. Sí, Señor. Y ahora que él no tiene nada, toda la gente le lleva. Sí, Señor, amén. 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 Y él decía, yo estoy tan contento porque Dios no me ha dejado. Amén. Me ha dado todo lo que tengo. Amén. Así que nosotros debemos darle gracias a él porque Dios nunca nos desampara. Amén. Y cuando llega la hora, el momento, y Dios quiere hacer algo con una persona, lo va a hacer. Amén. Lo que yo voy a hablar esta tarde es un pensamiento que quería hablar en un reumen. Amén. Y Dios me llevó en otra línea de testimonio en un reumen. Pero quería hablar de esta línea, hermano, mostrar, ahora que me llegó el mensaje despertando a Jesús. Amén. Me animo más a hablarle, mi hermano. Y ojalá Dios le ayude. Amén. Que el Dios de la gloria sea bajando. Amén. Es que ustedes amen su palabra. Amén. En el mensaje manifestación del Espíritu, el profeta dice, soy un bautista. Pero eso, no soy un bautista pentecostal. Yo recibí el Espíritu Santo, así que eso cambió mis cosas un poco. Pero mire, hermano, eso casi me haría gritar al pensar que tengo derecho a cualquier cosa por la cual él murió. ¿Cuánto lo cree con todo? Amén. Él lo puso en la caja de depósito en el Calvario. Amén. Amén. Y me dio una chequera. Amén. Amén. Dijo, escribe lo que quieras. Amén. Yo cuidaré de eso. Solo envíamelo. Amén. Oh, eso es maravilloso. Ahí está él para hacer. Ahora, ¿cómo es usted? ¿Cómo es salvo usted?
Tomemos la forma de la niñez cuando todo creyente, sin importar si usted es o a qué iglesia pertenece usted, y su pastor, si él es un hombre correcto, le dirá a usted que usted solamente puede ser salvo por fe. No por obra, a través de la fe. Ahora, usted crea que Él le salvó. ¿Cuándo estamos creyendo esta noche? Amén. Ahora, la primera cosa que eso viene del corazón, usted lo cree, entonces usted se levanta y lo confiesa. Dios no puede actuar en mí, en usted, si usted no lo cree. Si usted no lo confiesa. Confesar es cuando lo hablamos. Lo hablamos a otra persona y le decimos, yo fui salvo. ¿Cuándo fui salvo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero Él vino y pagó un sacrificio por mí. Y lo creo con todo mi corazón. Amén. Por eso que dice, usted lo cree, entonces usted se levanta y lo confiesa. Amén. Dice, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Amén. Yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Yo creo que Él me salvó. Amén. No hay ninguna cosa física en el mundo con que usted pueda probar que usted es salvo. Sus ojos son del mismo color. Tiene la misma camisa que tenía puesta. Vaya afuera y la vieja pandilla dice, ellos no tienen nada de eso. Pero usted cree que hay algo en eso. ¿No es así? Ahora, ¿qué si usted dice, bueno, yo voy a ver cómo funciona? Nunca funcionará hasta que usted conserve su testimonio andando. Amén. Amén. Tiene que haber un testimonio andando. Que aunque usted esté enfermo, aunque tenga dolores, usted tiene que mantenerse creyendo que Él es nuestro sanador. Amén. Aquí en un mensaje que lo anoté aparte, dice un profeta como Moisés. Dice, si yo pudiera sanar a esta fila de personas, así es mi rey, o aquella persona allá, yo ciertamente lo haría. Así es, Señor. Pero no puedo. Amén. Pero la causa, la razón que no pudiera, es porque ellos ya han sido sanados. Amén. ¿Quién los sanó? Jesucristo. Ellos ya han sido sanados. Ellos han sido sanados desde que Jesús murió. Por eso que los que estamos enfermos aquí esta tarde, debemos agarrarnos en fe, mi hermano. Y creer. Y testificar y dar testimonio que no estamos enfermos. Amén. Dios es nuestro sanador. Vamos al médico, realmente vamos al médico, vamos a un chequeo médico. El chequeo médico nos pide distintas, ¿cómo se llama? Exámenes. Y dice, tiene un problema acá, tiene un problema acá, tiene el hígado grande, tiene el hígado graso, tiene un problema acá, tiene un problema, ¡oh! Tiene una cantidad de problemas. Amén. El médico puede diagnosticar por lo que ve. Amén. Pero usted cree lo que no ve. Amén. Y lo que no ve, usted está creyendo que ya fue sano. Amén. Pero si le entra el temor por lo que el médico le dice, le va a causar problemas. ¿Cuántos lo creen con todo?
porque Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A veces es fácil hablarle a otro de sanidad. Es fácil hablarle a otro de la palabra. Pero cuando nos llega a nosotros, cambia la cosa. Porque lo que a veces testificamos, lo que a veces hablamos, rebota. Amén. Porque al ver que el médico nos examina, a ver que el médico nos encuentra tantas cosas malas, ya el diablo te tengo. A la menor duda que coloque la persona, el diablo ya está metido. Por eso que no tiene que haber duda. No debe creer por lo que ve o por lo que le dicen. Debe creer porque él ya nos sanó. Ahora, si Dios nos manda una enfermedad, será por un tiempo de prueba. Hay un tiempo para cada cosa. Dios metió a Zacarías, mi hermano, en el santuario y bajó un ángel a hablarle y Zacarías dudó. Y por haber dudado, lo tuvo 9 meses sin hablar. Mudo. Y cuando el niño nació, estaban preguntando qué nombre había que poner. Y él pudo decirle, Juan. ¿Ve que Dios es sanador, mi hermano? Dios permite que tengamos esas enfermedades para ver cómo vamos a reaccionar. Así que cuando usted vaya al médico o al iriólogo, le va a encontrar miles de enfermedades. Porque estamos bajo un cuerpo muerto. Pero hay uno que nos está dando vida. Amén. Amén. Por eso el profeta dice, ahora, si yo pudiera sanar a esta fila de personas o a aquella persona allá, yo ciertamente lo haría. Pero no puedo. Amén. Pero la causa, la razón que no pudiera es porque ellos ya han sido sanados. Amén. Y la Biblia dice que por tu llaga fuisteis sanados. No, ¿qué vas a hacer? Fuiste, ya. Usted tiene que agarrarse en fe ahora. Creer que el Dios de la gloria está aquí presente. ¿Cuánto creen a mi hermano? Amén. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Ellos han sido sanados desde que Jesús murió por su sanidad. Ahora la única cosa que podemos hacer a través de estos oficios es expresar a Cristo a través de ustedes para que vean que Él está en su palabra. Y tomaba la escritura, id y predicar mi evangelio a toda criatura. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así que la persona está siendo condenada cuando no cree. La persona está, cuando entra la mínima duda, ya Dios no puede obrar. Entonces los que estorbamos a Dios somos nosotros mismos. No es Dios que nos estorba, somos nosotros. Con nuestra imaginación, con nuestros problemas que estorbamos a Dios. Y vivimos, mi hermano, quejándonos. Nos gusta que nos compadezcan. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pero no nos gusta confesar que Dios ya nos sanó. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, mi hermano? Bueno, que si usted dice, bueno, yo voy a ver cómo funciona. Nunca funcionará hasta que usted conserve su testimonio andando.
Amén. Usted cree que es salvo. Amén. Usted actúa como que usted es salvo. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Hay un hermano aquí en la iglesia, mi hermano Omar Santibáñez, le enseñó a su hijo, cuando empezó a estudiar arquitectura, le dijo, tú eres un arquitecto. Tú no quieres que piense que no lo vas a hacer, tú eres. Así es, mi rey. Gloria a Dios. Y parece una cosa aberrante decirle al niño recién que está yendo a clase, si va a estudiar arquitectura, él tiene que creer que es arquitecto. Y ahora ya está por salir. Este año sale. Y quiero que me entienda, usted tiene que creer esta tarde que usted fue sano. Oh, dirá, tengo dudas, aumenta mi fe, Señor. Porque Dios tiene que testificar a través de nosotros, que eres Dios. Amén. Amén. Así es, mi rey. Amén. ¿Usted cree que es salvo? Amén. ¿Usted actúa como que usted es salvo? ¿Usted dice que usted es salvo? Sí, Señor, amén. ¿Y usted se asocia con aquellos que son salvos? Amén. Amén. Claro que sí, mi rey. Amén. Y obra salvación. ¿Es eso correcto? La misma cosa acontecerá por la sanidad divina. Usted cree que es sano. Amén. Y usted actúa como que Él le sanó. Amén. Por eso que ese ciego, aunque pasaron 2 semanas, él se mantenía creyendo que ya había sido sanado. Amén. Y a otro hermano le puede dar 1 mes, a otro hermano le puede dar 5 meses. No importa el tiempo. Lo que importa es cuánto vas a creer tú. ¿Cuánto voy a creer yo? Amén. Amén. ¿Usted cree que sanó? ¿Usted actúa como que Él le sanó? ¿Usted dice que usted es sano? Y Él es un pontífice de su confesión para hacer una buena o cualquier cosa que usted confiese que Él ha hecho antes. Amén. Ante el Padre, ahí está. Amén. Así que, ¿por qué está aquí esta tarde? No estoy aquí para que me vean sentado. No estoy aquí esta tarde para que me vean predicando. Estamos aquí porque estamos demostrando que creemos. Amén. Y estamos creyendo que lo que falta Él lo va a agregar. Y estoy aquí esta tarde para dar cumplimiento a su palabra. Porque Él dijo, bienaventurado los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Puede que venga la rastra, pero aquí estoy cumpliendo. Hermano está enfermo. No, hermano, estoy creyendo. Él me sanó. Pero no se puede ni las piernas, no importa. Él puede hacer algo ahora. Para eso estoy aquí, mi hermano. Tengo un pecado que me agobia, no importa. Dios lo puede sacarlo ahora. Es que llevo 5 años orando por este pecado, no importa. No tiene validez, mi hermano. Lo que tiene validez es que tú creas. Por eso que a veces nuestra fe es derrotada y se va a la tierra porque nosotros no nos mantenemos creyendo. Alabanza al que vive. Su siervo dijo, he visto cáncer, sarcoma. Amén. Y hermano, los reyes y gobernadores de las naciones y la tierra nos llaman al fanatismo. Usted sabe eso. Pero es la verdad, como que estoy parado aquí, es la verdad eterna de Dios. Amén.
Cuando usted lo cree y actúa sobre su fe, Dios hará que acontezca. Amén, mi rey. Amén. Ahora, no hay ninguna persona, ha sido dicho, bueno, yo puedo poner mis manos sobre usted y tengo poder en mis manos para sanarla a usted. Ahora, cuando alguien dice eso, usted recuerde, esa persona está diciendo algo que mentirá. No hay nadie en el mundo que pueda sanar a alguien. Amén, amén. La creencia de la iglesia, la creencia de... Ah, no, este tiene un poder de sanidad, este tiene un don. No. Es Dios. No hay nadie en el mundo que pueda sanar a alguien. La sanidad viene de Dios Todopoderoso. Ni aún Jesucristo reclamó ser un sanador. Amén, así es, Señor. Él dijo, no soy yo quien hace la obra, es mi Padre que mora en mí. Entonces, si usted ora por alguien, no es usted el sanador, es Dios que obra en usted. Entonces, tenemos que aprender a darle toda la gloria. Si usted le habla a una persona y esa persona entiende, no es usted quien le habla, es Dios que está en usted. Amén. Amén. Ahora, el Hijo de Dios no reclamó ser un sanador divino, cuanto más un hombre. Ningún hombre puede hacer lo que Cristo ya ha hecho. Amén, le dan la gracia al Señor. Él dijo, gloria de los hombres no recibo. El hombre se quiere mostrar esto, quiere mostrar... No es él, tiene que ser Dios, mi hermano. Conversaba el miércoles con dos jovencitos. No decir de dónde son para que algunos no se sientan mal. Y uno venía del sur y este mensaje lo empezó a recibir a los 12 años, tiene 27 años, y el otro joven venía de otra iglesia también y ya había caminado 18 años en otro lugar. Y yo estaba haciendo aseo, ordenando la oficina, para que ya tengo 4 folletos que me van a llegar mañana para empezar a empaquetar. Entonces encontré algunos CD de mensajes que ya han salido, repetidos, y los tomé y se los llevo. Y le digo, ¿cuántos mensajes has escuchado en tu vida? El joven este que tenía, llegó de 12 años, tenía 27, habían pasado ¿cuánto? 15 años, ¿cierto? Me dijo, uno. Escuché un mensaje del profeta. En 15 años. Le dije, un mensaje. ¿Y cómo sabes que tu pastor te está diciendo la verdad? Amén. Ahora, ¿cuántos mensajes usted ha escuchado? Si nuestro verdadero pastor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo bajó en esta edad y reveló toda la palabra a través del hombre. Pero detrás de este hombre viene un ministerio quinto que tiene que sujetarse pleno a ese hombre. Dijo su siervo, estos mensajeros, ellos no van a caer, no van a fallar. Pero de este ministerio quinto, pues sí, pueden fallar. Amén.
Entonces, ¿cómo usted no va a tener la seguridad, mi hermano? Tiene que tener la seguridad y sentado en su banca, yo sentado acá, cuando escuchamos a alguien, si nos está diciendo la verdad o no. Cuando está escuchando por la radio usted a un predicador, usted sabe que ese predicador, él leyó. Porque el mensaje tiene una armonía. El mensaje que predicó el profeta va a concordar con nuestra vida. Allá lo que ese hombre está leyendo. Ese hombre cambió el título. Ese hombre tiene. No, está, no es de sí mismo, está, es un falso, está diciendo que es de él, pero no es de él. Cuando usted es un buen lector, cuando usted es un buen escuchador de la palabra, usted sabe que ese hombre le está mintiendo. Entonces yo le dije a ese hermano, ¿cómo tú puedes? Le dije yo, aunque el pastor es muy amigo mío, le dije yo. Y sabes que tu pastor te está enseñando la verdad. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Ojalá que los jóvenes me entiendan ahora. ¿Por qué les pedí que me leyeran Conducta, Orden y Doctrina, número 18? Porque hoy día los pastores han cambiado el orden de la iglesia. Los pastores han cambiado el orden de cantar. Han cambiado muchas cosas a su manera. Porque se cree más que el profeta. Y nosotros somos menos que profetas. Así es, mi rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienen devocionales de 2 horas, mi hermano. Y para la palabra, menos. Les gusta cantar, les gusta. Y el profeta dijo, máximo media hora. Amén. 3 especiales como máximo. Sí, Señor, amén. Así es, Señor. Y si tienen ahí adelante, si tienen ahí adelante un director de canto que no se comporte como un predicador. Allá en Reumento que hicieron el hermano que ya entre usted a predicar, si no, ese muchacho no va a terminar nunca. Le dije. Amén. Ya 2 horas ya el devocional. Quiero que me entienda. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Mirad que estoy loco, mirad que soy fanático, mirad que soy tonto, pero me quiero quedar del lado del profeta. Eso lo dijo el profeta. Y dijo, téngalo como ley. Pero los pastores hoy día cambian. Y entonces, cuando usted lo escucha, sabe que no le están diciendo lo que dijo un profeta. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. ¿Qué nos conviene más a usted en esta tarde? ¿Obedecer lo que dice un pastor o lo que dijo el profeta? Yo les pongo aquí en el capítulo. Amén. Amén. Un grupo de jóvenes decía, no, dijo que el profeta autorizó a su hija ir a andar con Jorge. Sí, él fue profeta. Pero también enseñó que todo joven cuando está en compañerismo ande con otra persona a su lado. Amén. ¿Cómo me quieren cambiar, mi hermano? Y entonces tú, mi hermano, y yo tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que tomar lo que Dios nos enseñó en esta edad. Porque Él dijo, porque no hará nada que va al Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ningún hombre podría salvarlo a usted. No importa cuánto ore Él por usted. Usted solamente es salvo por fe. Amén. Sí, Señor.
usted solamente es salvo por fe. Y nadie puede sanar a usted. Usted solamente es sano por fe. Ahora usted dirá, leer la palabra y ni siquiera tener un predicador. Solo párese, lea la palabra y créala. Pero Dios es amor. Y Él envía predicadores, unge predicadores. Y ellos predican la palabra, lo ven en la palabra y predican el bautismo del Espíritu, siendo nacido de nuevo. Y usted lo cree, lo acepta y nace de nuevo. ¿Cómo les voy a predicarle yo de nacer de nuevo si nunca he tenido una experiencia? Dice lo que es nacer de nuevo. Voy a ser un charlatán para ustedes. Pero cuando Dios entra al corazón, cambia. Amén. Amén. A usted dirá, leer la palabra. Y ni siquiera tener un predicador. Solo párese y lea la palabra y créala. Pero Dios es amor. Y Él envía predicadores. Unge predicadores. Y ellos predican la palabra. Lo ven en la palabra. Predican el bautismo del Espíritu. Siendo nacido de nuevo. Y usted lo cree, lo acepta y nace de nuevo. Eso es correcto. Ahora usted debiera creer en sanidad divina. Pero si usted no cree sanidad divina, entonces Dios envía ministros que predican sanidad divina. Usted lo acepte, lo cree y es sano. Amén. Por eso que le damos la gloria. Le damos la honra. Le damos la alabanza. Pero sí que tenemos que decir que nos da vergüenza, porque hay mucho pueblo que no lee. Hay mucho pueblo que, si yo preguntara, hiciéramos un hincapié aquí en esta tarde y dijera cada uno cuánto leen, cuánto escuchan cinta, cuánto leen la Biblia, nos encontraríamos con una gran deficiencia. Porque la gente, la hermandad, usted y yo, prefieren más estar viendo telenovelas. Amén. Prefieren más, hermano, estar conversando con la chichi por teléfono. Amén. Estar por, con el Facebook o con, amén, chateando, que leer la palabra. Amén. La gente está más interesada en estos espíritus modernos que en la palabra. Amén. Cuando todos los días diremos leer una porción de la palabra. Amén. Y los hermanos que Dios le ha dado vehículos, todos tienen que tener ahí un MP3 o un CD para escuchar mensajes, escuchar alabanza. Pero me doy cuenta que los de aquí, mi hermano, menos escuchan alabanza de aquí, escuchan de otro lado. Amén. Yo escucho más alabanza, casi el 90% de aquí de la iglesia, que de otro lado. No me interesa otros lados como cantan. A mí me interesa este lugar. Amén. Y tengo carpeta tras carpeta de música, de todo lo que aquí cantan y tocan. Porque me interesa a mí esto. Yo no tengo que responder por los tabernáculos. Este es el lugar que Dios me tiene. Amén. ¿Lo cree? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? O esta noche, perdón. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. El hermano Uspak empieza a hablar, el hermano Branham habla con él durante el testimonio. No sabe lo feliz que estoy de poner mis brazos de compañerismo alrededor de este querido hombre de Dios y lo que él significa, ha significado para mí. Yo sé que a él no le molesta si le digo estas palabras. La noche en que cerró la reunión en la cual vino mi sanidad, él utilizó
Él sabía que yo quería cubrir los 6 estados que no he podido cubrir todavía desde que me levanté de la cama donde estuve por 7 años. Él autorizó y ofreció comprarme un auto, y él sabía que yo había regalado todo lo que había ganado ayudando a la gente angustiada. Yo pensé que él estaría contento, como él lo empezó a saber que ese auto solo faltaban $220 para completarlo y empezar nuestro alguno de esos viajes. Y a todos los que estrechan la mano a la señora Uspas, ¿yo en esta noche habrá un dólar en la mano u otra cosa? Oye, usted proveyó más de lo necesario porque ha puesto aparte dinero para la gasolina. O si no puede hacer esto, lo envía al Hotel Times Square, New York. Nosotros, dice, recuerden, esto es lo que están acostados aquí y quieren ser sanados, den un paso adelante con fe. Amén. Recuerden, amén, den un paso adelante con fe. Amén. ¿Cómo Dios me ayudó a mí que lo hiciera? Yo dije, la voz de Dios habló conmigo, porque pedí al hermano, dijo, el congresista está sanado. Amén. Yo dije, es la voz de Dios. Amén. Y he sido el hombre más feliz desde que tiré mis muletas y salí para testificar de su sanidad y también su poder redentor. Amén. El hombre más feliz que ha estado en Jeffersonville desde que Colón descubrió América. ¿Usted no se alegra cuando Dios le habla? Amén. ¿Usted no se alegra cuando usted ha estado leyendo algo en su casa y viene el predicador aquí y le confirma? Usted dice, el hombre, ese es Dios, mi hermano. Es Dios obrando. No es porque seamos más, no, es Dios obrando. Amén, amén. Digamos, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero el hermano anciano, él apenas tiene 85 años, joven, miren. Parece como si él hubiera sido sanado allá atrás cuando tenía los 17 años. ¿No es así? Pero Dios, por todo este tiempo, lo mantuvo así. Y ahora él testificó allí en el Congreso y varios edificios, sabiendo allí en las reuniones, ¿no ven cómo Dios hizo trabajar su cuerpo en este día? ¿No lo pueden entender? Entonces, cuando ven lo sobrenatural con un hombre acostado allí, que era un paciente en silla de ruedas, en muleta por todo este tiempo, y ahora un hombre sano, bien, amén, 80, a punto de cumplir los 85 años, Abraham tenía 125 años antes que naciera Isaac. Dios le dio una promesa a Abraham. Lo testificó por 25 años antes de que Isaac viniera a la tierra. Y dice el profeta, y Abraham nunca vio un milagro, vio una sanidad, pero se mantuvo creyendo. No importa el tiempo que pasó, Dios quería. Y lo ancló en fe, mi hermano. Parecía loco para los demás, pero para Dios era un creyente genuino. Amén. Por 25 años antes de que Isaac viniera a la tierra, ¿es verdad eso? Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Sus promesas son ciertas todavía. Podemos decir nosotros esta tarde, Dios no está muerto. Él está vivo. ¿Y por qué Él está vivo? Porque estoy yo aquí, mi hermano. Amén. ¿Por qué Él está vivo? Porque usted está aquí, mi hermano. Y la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Usted parece casualidad, mi hermano, que mucha gente en Paipote, mi hermano, perdió todo? Otros se fueron por el agua. Y una hermana, mi hermano, amén, sentada en un sillón en la espalda, apoyada su espalda al lado de la ventana, esperó quizás 28 o 30 horas para que la sacaran.
¿Usted cree eso? Que Dios no lo... Ellos no, no van a ver eso. Dios tiene que mostrar. Ella no puede caminar. Tiene dos muletas. Sus caderas están débiles. Y ahí se quedó. Sus hijos le dijo que se fueran. Y ella quedó esperando. ¿Usted cree que es casualidad? En medio de Paipote y de toda esa gente, Dios muestra que Él es sanador. Amén. Su perro se fue por las aguas, se lo llevó la corriente y apareció en otro lugar. Ahí estaba, contento. Porque Dios es sanador. Dios nos cuida. Dios nos da alegría. Amén. Dios siempre tiene a usted y a mí. Para que demos testimonio. Sí, Señor. Que Él es sanador. Sí, bendito eres, Rey. Amén. Amén. Ahora esta mañana yo voy a entrar al libro de los Hebreos, el capítulo 7, siendo que estamos oyendo estos testimonios esta mañana. Y nuestras peticiones de oración, yo pensé que lo cambiaría, y en lugar de enseñar sobre Melquisedec, siendo sacerdote, según el orden del sumo sacerdote, permaneciendo un sacerdote para siempre. Regresar aquí en el Evangelio, pues los hechos, mejor dicho, o hablar y enseñar esta mañana sobre sanidad divina. Amén. Siendo que hay mucha gente que está enferma. Amén. Y cuando en el pueblo tenemos mucha gente enferma, es que falta algo. Amén. Falta sanidad divina. Amén. Tenemos que agarrarnos. Amén. 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 En demonología. Pero ahora observen a un paciente que es sanado. Así es, mi Rey. Amén, amén. Comúnmente, a menos que es un milagro sobresaliente, lo cual sanidad divina y un milagro son dos cosas diferentes. Sanidad divina es una cosa y un milagro es otra cosa. Amén. Pero en una línea común de sanidad divina, cuando el espíritu inmundo es echado fuera, un diablo de cáncer, cuando deja a la persona, o digamos que tomaremos algo para que ustedes lo vean más claro, y diría la catarata. Amén. ¿Qué sucedió cuando ese hombre, si ustedes se fijan en una persona ciega, yo no sé si lo tengo aquí o no todavía, con ojos, con catarata? Yo lo dejo pararse por unos cuantos minutos. ¿Para qué? Para que ese encogimiento comience a acontecer. Le digo que regresen para darnos un testimonio. Amén. Oh, hermano, ellos pueden ver maravillosamente. Amén. Oh, hermano, pueden ver cosas. Sí, yo. ¿Qué es lo que pasa? La vida se ha ido. El cuerpo de la catarata se está encogiendo. Bueno, lo hará de esa manera por un par de días. Dice, oh, me estoy sintiendo tan bien. Sí, Señor, amén. Amén. Es el estómago. Porque Dios siendo la sanidad. Sí, amén. Señor, amén. Cuando usted o yo venimos aquí a reunión. Amén. Y tenemos alguna enfermedad, ese demonio tiene que salir. Amén. Sea lo que sea. Así es. Amén. Por eso que ojalá el tiempo que nos queda en esta tierra, Dios nos haga más creyentes. Amén. Y nos saque un poquito de la atmósfera del mundo. Amén. Nos saque un poquito de la atmósfera de la vanidad. Amén. Y nos haga más creyentes. Amén. Estamos contentos, es verdad. Sí. Dios nos ha dado ropa. Amén. Dios nos ha dado auto. Amén. Nos ha dado casa. Estamos contentos. Amén. Pero eso no sirve de nada, mi hermano. Amén. Si no tenemos fe, mi hermano. Amén. Gracias, Rey. Amén. Dice su siervo en un mensaje: a veces la prosperidad echa a perder al hombre. Sí, Señor. Amén. Amén. Ya tiene una buena casa, tiene un buen comedor, tiene una buena cocina, mi hermano. Tiene un buen baño, tiene un buen auto. Tiene plata, ya se empieza a olvidar que todo lo da Dios. Amén.
Y a veces Dios no le da más porque ya empieza a dejar a Dios de lado. Ten piedad de mí, mi rey. Que ojalá usted como creyente siempre le dé gracias. Sí, Señor, amén. No importa que tenga 100 pesos o que tenga 20 millones, pero usted le dé gracias. Sí, Señor. Porque Dios da un peso y da 20 igual. Él no tiene límite. Amén. El hecho es que nosotros le ponemos límite. Sí, Señor, amén. No somos agradecidos. Amén. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia mantenernos ardiendo. Amén. Que nuestra fe aumente. Amén. 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 Bendito, santo, fiel. Amén. No hay otro como tú, mi rey. Dios permítenos. El mensaje del libro de la vida del Cordero. Amén. Dios permítanos levantar nuestras cabezas en esta mañana. Amén. No como cobardes. Amén. Sino como cristianos. Amén. Que creen en Jesucristo. Amén. Déjanos seguir adelante. Amén. Con nuestro testimonio resplandeciendo. Amén. Y que por la sanidad de nuestro cuerpo. Amén. Y el testimonio de nuestra salvación. Amén. Podamos ganar a otros para ti. Amén. Que pueda haber vida en ti. Amén. Cuando tú le testificas a otro. Yo antes no creía la Biblia. No creía en nada de estas cosas. Amén. No creía en los políticos. No creía en nada. Amén. Pero cuando Dios bajó, mi hermano. Aleluya. Cuando Dios me cautivó, Él hizo una obra. Amén. Y podemos decir, Él es el gran sanador. Amén. Sí. Bendito, bendito. Amén. Amén. Resplandeciendo, y que por la sanidad de nuestro cuerpo y el testimonio de nuestra salvación podamos ganar a otros. Amén. Para ti. Amén. Concédelo, Padre. Sí, Señor. Hemos puesto todo en el altar. Concédelo para tu gloria. Amén. Mientras te creemos. Amén. Y esperamos en ti, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Hermana Snyder da testimonio de su sanidad. Amén. Cuando el hermano Branham oró por ella el otro domingo. Amén. Amén. ¿Saben qué? Yo había estado pensando, hermana Snyder, una vez cuando estaba aquí, parado en esa unción, pensé y le dije al hermano Koch, yo nunca más voy a tratar de volver a hacer esta reunión de discernimiento en el tabernáculo. Usted no sabe cuánto el diablo me aflige, hermana. Cuánto me aflige. Usted sabe diciéndome acerca de estos discernimientos. Estamos hablando del tabernáculo. Porque son amigos, son personas. Son hermanos como el hermano Leo, hermano Chicho. Y cuando Dios baja en discernimiento y mostra las vidas, entonces a veces en nosotros a veces tenemos un carácter y hacemos lo contrario. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces es una batalla. Amén. 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 Amén, Señor. ¿Alguien me entiende? Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Amén, porque si queremos arreglarnos. Sí, Señor. Amén. Y queremos estar más cerca de Él. Amén. Pero a veces hacemos lo contrario. Amén. No es lo que reflejamos aquí afuera, es lo que está adentro. Amén. 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 Usted no sabe cuánto el diablo me aflige, hermana. Cuánto me aflige, usted sabe, diciéndome acerca de estos discernimientos. Me gustaría solamente dar un testimonio de una sanidad, de esta enfermedad horrible por la cual esta jovencita sufre. Había hace algún tiempo, ellos pudieron estar presentes en esta mañana. No estoy aquí muy seguido como para saber quién es quién. A muchos de ustedes yo no los conozco. Pero había una jovencita aquí en nuestra escuela secundaria y estaba sufriendo con esta enfermedad de Hodgkin. Y fue llevada a un doctor por estos grandes tumores saliendo en ella. Y ellos cortaron un pedazo del tumor
y lo enviaron para saber lo que era, y resultó ser enfermedad incurable de Hawking. Ahí yo fue cuando me arranqué del médico, cuando querían meterme una aguja y sacar, hacerme una biopsia. Dije, hasta luego. Soldado que arranca, aguanta más. Amén. No quise aceptar que me quieren esa biopsia. Mire, y esta hermanita, y la madre, no quería que la hija supiera cuál era su problema. Y los doctores le aconsejaron a la madre que la dejara seguir yendo a la escuela porque ella tenía solamente algunos días para vivir. Finalmente eso brota en el corazón. Y la enfermedad de Hawking es cáncer. Nosotros sabemos eso, una forma. Así que ellos enviaron a la jovencita de regreso a la escuela y dejarla morir. La madre estaba desesperada. Y ella me llamó por teléfono y dijo, quiero llevarla, pero tengo entendido, hermano Branham, que en sus líneas de oración muchas veces usted nombra las enfermedades cuando tiene la inspiración del Espíritu. Y ella dijo, ¿sabe, sería usted tan amable que si el Espíritu Santo revela algo respecto a la niña, no lo diga? Yo dije, esa es una condición terrible para irse del mundo. Y yo dije, usted nunca más la verá otra vez si ella se va en esa condición. Así que cuando la jovencita entró al cuarto esa mañana y pasó por el mismo lugar en donde se había orado por la jovencita, así también esta joven estaría en unos minutos. Yo le pregunté, yo no la conocía, y dije, ¿eres tú la jovencita de la escuela secundaria de aquí? Ella contestó, yo soy. Yo dije, ¿estás consciente de tu enfermedad? Bueno, yo dije, yo no pienso que él lo revelaría si él no quisiera que supiera. Amén. Le he leído. Se me corrió esa cita. Ella dijo, los doctores me dijeron que ellos piensan que yo me voy a mejorar. Bueno, yo dije, ¿qué si tú no te mejoras? ¿Eres tú cristiana? Ella dijo, no, señor, no soy. Yo dije, ¿te gustaría ser cristiana? Ella dijo, me gustaría. Amén. Yo dije, ¿le darías tu corazón a Cristo? Amén. Y ella dijo que se lo daría. Amén. Y su madre corrió y dijo que también se lo daría. Por lo cual la bauticé a las dos aquí en el bautisterio. Y oré por la jovencita. Amén. Amén. Ve. Y pasó un tiempo y finalmente la joven empezó a mejorarse. Gracias, mi rey. Amén. Ese eres tú, mi rey. Después de unos pocos días, no sabiendo ella lo que estaba mal. Sí, señor. Y después de un corto tiempo, la llevaron de regreso a examinarla. Y no pudieron encontrar ningún trazo de la enfermedad. Amén. ¿Ve usted que Dios es el gran sanador? Nosotros tenemos testimonios. Sí, Señor. De un hermano anciano que ya partió, Dios está descansando, esperándonos. Y él le habían prohibido bañarse con agua helada. Y siendo un pentecostal que había llegado al año 40 a los pies de nuestro obispo Umaña, un anciano que venía de la línea del pastor Roja y de la línea del pastor Huber, de ese viamiento que cayó en 1909 en Valparaíso. Y él había sido la mano derecha de este pastor. Y él cuando leyó este mensaje, él pasó a estas aguas. No sé en qué mes pasó. Y fue sano. Amén. Así es, mi rey. Porque Dios es el gran sanador. Amén. Alguien dice, ¿cómo vamos a bautizar a esta persona ahora que viene mayo, junio, que más o menos son los meses más helados, junio, julio? Sí, Señor, amén. Está como
Terrible estas aguas. Hielo puro. Pero Dios está ahí. Porque Dios cumple su palabra. En mi nombre echará ahí fuera demonios. Pondrá las manos sobre ellos y sanarán. Y tenemos testimonio de otro, de una jovencita que entró con esta enfermedad que llaman metrorragia, algo así, mi hermano. Y enferma con sangre. No, hermano, no se preocupe. Bauticémosla. Y sanó, mi hermano. Ah, y lo más grande, no quedó ni una mancha de sangre. Amén. Dios, el gran sanador, mi hermano. ¿De qué Dios lo ha sanado usted, mi hermano? Amén. Y lo que falta, Dios lo hará, mi hermano. Sea la enfermedad, sea el demonio que ella, Dios ya no sanó, mi hermano. Es como decíamos tiempo atrás, si el grano, la simiente original es un grano, y luego tiramos ahí esa mostaza, es un grano original, no importa cuánto tiempo esté escondido, guardado, pero como él tiene simiente original, va a la tierra y van a ser. El híbrido van a ser, pero va a dar un año. Amén. Un año va a estar de viamiento. Amén. Y después muere. Amén. Porque no puede producir nada. Amén. Pero el otro sigue adelante. Amén. Amén. A medida que la palabra lo va alimentando. A medida que la palabra va desarrollándose. Amén. A medida que él va creyendo la palabra, él va creciendo. Amén, amén, amén. Y por eso que dice la palabra, tenemos este cuerpo viejo que se va desgastando. Amén. Pero aquí adentro tenemos uno que se va rejuveneciendo. Amén. Amén. Así que le damos la gloria. Amén. Le damos la honra. Amén. Le damos la alabanza. Amén. Porque todos los que estamos aquí podemos decir gracias, Señor. Aumenta nuestra fe, mi hermano. Amén. Gracias, Rey. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Gracias, Señor. Si tiene una enfermedad, dígale a su hermano que está al lado que ponga las manos sobre usted. Usted está creyendo. Que eres nuestro sanador, que eres nuestro libertador, que para él no hay nada imposible. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oh, amén. El que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Si algún hermano por internet estuviera enfermo, crea. Eres el gran sanador. Jesucristo. Amén. Todo lo que Él quiere que tú le confieses. Amén. Que por su gracia fuiste sanado. Que por tu llaga fuiste sanado. Gloria. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Amén. Amén. Gloria, gloria, aleluya.
Gracias. Si tiene algún enfermo en su casa, usted crea, mi hermano. Usted, mi hermano, puede pedir ahora mismo sanidad por la persona. Y creer, mi hermano, que Dios lo sanará. Aleluya. Creer que Dios ya lo sanó. Amén. Amén. No estamos derrotados. Estamos parándonos como ejército del Dios viviente, creyendo toda tu palabra, creyendo que para ti nada es imposible. No importa cuántas plagas vienen y cuántas enfermedades vienen, aquí hay creyentes parándose del lado de tu palabra. Aleluya, levanta verdaderos soldados, verdaderas mujeres creyendo tu palabra. Aleluya. Verdaderas hermanas creyendo tu palabra. Verdaderos hermanos creyendo tu palabra. Oh, ardiendo en la fe, Padre. Oh, gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la alabanza. Amén. Amén. Oh, aleluya. Amén, amén. Gracias, gracias. Aleluya. Amén, amén. Primero pueden tocar, ver la fuente que nos sana. Amén, amén. Aleluya. Hay una fuente lista, mi hermano. Amén, amén. Para agarrarnos en fe, mi hermano. Amén. Creer en fe, mi hermano. Amén. No importa cuán mal estemos. Amén. Lo que tiene validez es cuánto creamos. Amén. Cuánto nos paremos en fe, mi hermano. Amén. Oh, le damos la gloria, le damos la honra. Oh, tenemos que luchar por nuestra fe. Hasta que esa fe se ancle en mi alma. Y sea una fe genuina. Toda duda sácala de mi Padre. Toda incertidumbre sácala, Señor. Toda duda sácala, Padre. Y permítenos pararnos en fe, Padre. Amén. Gracias. Amén, cantamos a él, mi hermano. Aleluya. Thank you.
a su hermana y lo vamos cantándole a él, mi hermano. Amén, amén.